Damas y caballeros, bienvenidos a otra semana más de Intensa Lucha Libre, señores, en Fight Night Wrestling. Hoy tenemos a Bayley poniendo el título en juego ante Tiffany Stratton, a Cora Jade contra Max Dupin por clasificarse por el Money in the Bank, y a Austin Theory contra un rival que todavía no sabemos quién es, señores. Hoy es hora de acción, hoy es hora de Fight Night Wrestling desde Rosemont y Illinois, y empezamos con Undisputed Era y su celebración. Estáis viendo a los nuevos campeones de FNW, os guste o no. La semana pasada resulta que al final acabó siendo la Undisputed Era y no la Uso Era. Tenemos un mensaje para toda la división Tag Team. Da igual el equipo que sea. Nadie va a ser mejor que Undisputed Era. Somos el presente y el futuro de la compañía. No importa si vienes de Japón, de España, Portugal o desde el infierno. Somos y seremos hasta el fin de los días los campeones por pareja de FNW. Y por cierto, como estamos de celebración, esta noche al final del show os daremos una sorpresa que os va a encantar, baby. Y no merecéis más nuestro tiempo. Así que nos vemos, perdedores. Y después de unas palabras, pues, por parte de Undisputed Era, de los nuevos campeones Tag Team de Fight Night Wrestling, señoras y señores, es hora de que empiece el primer combate oficial de esta semana, el primer combate clasificatorio femenino para el Money in the Bank entre Cora Jade, una futura superestrella sí o sí de la empresa, está clarísimo por su talento en el ring, y Maxine Dupri, que todavía está cogiendo rodaje en el ring de forma profesional, pero yo pienso que puede hacerlo muy muy bien aquí en Fight Night Wrestling, teniendo la oportunidad de luchar cada semana. Y aquí viene la rival de Cora Jade de esta semana, señoras y señores. ¿Tendremos a Cora clasificándose para el Money in the Bank? ¿O tendremos la sorpresa de Maxine Dupri yendo por primera vez a Money in the Bank y dando la sorpresa más aún de ganar el título de Money in the Bank, señoras y señores? Veremos qué tal se desenvuelve Maxine esta noche ante Cora Jade. No es una rival fácil, ni mucho menos.
Pero tenemos esperanza, señores, tenemos confianza, veremos a ver qué tal se desenvuelve en el ring de Final Wrestling. Y a disfrutar de este combate clasificatorio por el Money the Bank femenino. Todo listo para que empiece y da comienzo el combate semanal, señoras y señores, y empieza. Empieza muy bien con la chica hurricana. Muy bonito, además siendo primer esta sede, güey, con un puñetazo al estómago, señoras y señores. Y puñetazo. Y ojo que la coge peso y contra el suelo. Muy bien por parte de Maxito Pris, señoras y señores. Muy bien, sorprendiendo el rodillazo. Rodillazo a la mandíbula de Cora Jade. Y ojo que podemos estar viendo la sorpresa. El público está con Maxine, está expectante. Quiere ver qué hace la joven promesa. Y ver dónde va todo. ¿Dónde va esto? Voy a ser el primer combate clasificatorio de esta semana. Bueno, lo es, perdón. Podría ser la primera sorpresa, eso sí, de esta semana. Y que se clasificase Maxine Dupri. ¿Os imagináis ganando el Money in the Bank, señores? O sea, puede ser brutal. Pero aquí vemos como Cora Jade va por la cuenta de tres rápidamente. Y ojo que... No, ni uno. Se sorprende Cora. Y ojo que el puñetazo le suelta la drop pick perfecta al pecho. Y uy, la senton, señoras y señores. Y otra senton más. Va a buscar una tercera. No, Maxine huye hacia las cuerdas a recuperar algo de aire. Pilla carrilla Cora Jade. Y la lanza fuera de ring. Muy bien jugado por parte de Cora, señoras y señores. Está jugando muy bien sus cartas. Ha empezado un poco más lenta de lo normal. Pero uy, Maxine responde también. Ojo, patadón a la parte baja de la pierna por parte de Cora Jade. La coge, la tira al suelo y ¡Tomer! ¡Qué patadón a la mandíbula por parte de Cora Jade, señoras y señores! Y contra la barricada, donde el público anima a Maxine Dupri. La levanta poco a poco Cora Jade. Dijo que hace. La manda de vuelta al ring. Pero se resiste Maxine. Ojo, el codazo. Y ahora no. Oh, el reversal. Y es Cora quien acaba entrando en el ring. Mientras Maxine. Sí, señores. Le pide ánimo al público. Pilla carrera Cora. Nada. Bueno, Maxine Dupri. Y clothesline. Tremendo. Haciendo bastante daño a ese cuello de Maxine. Y ojo, la tiene Cora. La manda contra la esquina, señores. La va a coger. Sí. La sube a la tercera cuerda. ¿Qué hace? Uy, separa la pierna. Separa la otra pierna. El puñetazo por parte de Cora Jade, señores. Se sube a la tercera cuerda. No irá a buscar. El vertical suplex. Vertical suplex. Cayó con la espalda muchísimo Maxine y le duele. Y ojo que el público grita This is awesome. Ves que Cora Jade está lista ya para actuar, señoras y señores. ¿Y qué hace Cora ahora? La coge. Uy, la tiene cogida. ¡Oh! ¡Qué romperucas! ¡Qué romperucas tan bonito! Y hoy la dropica ahora, señoras y señores. Pilla carrera Cora Jade. Va a la tercera cuerda. ¿Qué va a buscar ahora Cora? Ojo, la mira. ¡Oh! Un ascendor muy potente desde la tercera cuerda. Y busca tercera cuenta ya. Vamos, uno, dos y resiste Maxine. No se lo puede creer con así. Resiste Maxine como una campeona, señoras y señores. ¿Y qué hace Cora? Ojo, la tiene cogida. ¡Oh! ¡Qué bonito! Le dice que se levante. Vemos a la Maxine bastante dolorida, pero plantando bastante cara también. Dijo, ojo, que la tiene. No, la tiene cogida. Powerbomb por parte de Maxine. Señoras y señores, ya la levanta con la Jade. ¿Y qué hace? Ojo, la manda contra la esquina. Va a pillar la carrerilla y ¡uy! La doble patada a la cara. Hurricana por parte de Cora Jade ahora. Se duele Maxine. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Cora? Pilla las cuerdas rápidamente. Sube la tercera cuerda. Observa al público. Observa a Maxine. Y ¡splash! ¡Perfecto! Cae con impacto totalmente en picado sobre el abdomen de Maxine Dupri. ¿Y ahora qué hace? Está diciendo que se levante. Le está diciendo a Maxine Dupri que se levante, señores. Y que busca ahora. ¡Uy! ¡Falla! Iba a cogerla. Pero Maxine Dupri se la devuelve con patadones a la parte trasera de la pierna.
Y ojo, que la manda contra las cuerdas y Dropic. Sorpresa, le está dando Maxi. Si el público se enloquece. El público enloquece. No puede ver. No puede creer que va a ser Dupri este plantando tanta cara a Cora, señores, señores. Y ojo que hoy ese hombre perfecto haciendo que caiga Cora. Y hoy el patadón de Cora Jade a la cabeza y Senton. Otra Senton perfecta. Se levanta más siendo Dupri, pilla carrerilla. Una falla. Ahora es Cora Jade que le ataca la parte trasera de la pierna, señores, señores. Y ojo, la coge. ¡Pum! ¡Qué bonito la ha hecho Cora! Se levanta más siendo Dupri tal y como puede, totalmente aturdida. Ojo, el patadón. Va a buscar el Cora Jade. ¡Ti-ti-ti-ti! Conectado perfectamente, casi en el centro del ring, señores, señores. Y Oscar nos da cuenta de 1, 2 y 3. Gana Cora Jade y se clasifica como la primera mujer para el Money in the Bank femenino de Londres, señores y señores. Muy, muy buen combate Maxine Dupri. O sea, por favor, le ha plantado cara de principio a fin. Mis aplausos por mí y por parte del público al trabajo que ha hecho Maxine Dupri plantando cara a Cora Jade, señores y señores. Pero ahí podéis ver a la primera clasificada, que es Cora Jade. Faltan seis, bueno, cinco, perdón. Cinco mujeres todavía por saber quiénes van a ser, pero lo veremos la semana que viene. Todos estos mediocres creen que porque ganen el Money in the Bank van a quitarme el título. Hombre sabio, tú y yo sabemos que no va a cambiar nada gane quien gane ese maletín. Da igual Okada, da igual Theory, Rollins e incluso da igual CM Punk. Todo el roster me pertenece. No hay nadie, y repito, nadie, que pueda quitarme ese título. Nací para ser la cara de esta empresa y moriré siendo la cara de esta empresa. Así que aviso al vestuario. El jefe tribal sigue aquí. Damas y caballeros, damos comienzo al combate titular, si ya sabéis. Bayley, Tiffany, Stratton. Podemos tener a la misma campeona, puede que Bayley retenga el título, o puede que hoy tengamos sorpresa y tengamos a la nueva campeona. Tiffany Stratton viene dando mucho que hablar en cada combate que hace. Sabemos que Bayley perdió ese título en su momento contra Bianca Belair. Lo recuperó y lo hizo de una manera bastante impresionante en un combate muy bueno, muy bueno. Y sabemos que Bayley es significado de trabajo duro y de esfuerzo. Estamos viendo que Tiffany es significado de talento. Alguien que no había hecho wrestling nunca. Y aquí la tenemos, siendo una total superestrella con el público. O sea que veremos qué pasa en el combate de hoy. Pero lo que auguro es que va a ser un muy buen combate. Y estoy deseando ver cómo acaba esto. Si esta prenda a Tiffany la ganen bien, o si Bayley va a poner las cartas sobre la mesa y va a seguir siendo la campeona global. No hay más. Y aquí está nuestra campeona global femenina, Bayley. La verdad es que ese título le queda muy bien a Bayley, hay que decirlo. Pero ya veremos qué pasa, ya veremos qué pasa. O sea, yo tengo esperanza en que Bayley retenga, ya que viendo sus últimos combates y el amor que le tiene ese título, es algo bastante grande. Pero también tengo mis dudas porque Tiffany viene dando mucho de hablar y quiere títulos. Así que ya veremos qué pasa, señoras y señores. Vamos a esperar y disfrutar este combatazo titular hoy en Five Night Wrestling.
Damas y caballeros, se nota la tensión con ganas en el aire, en el ring. Bayley lista, no suelta ese título. Tiffany Stratton lista, quiere ese título. El público está dividido porque quiere y no quiere que gane ninguna. He de decirlo de verdad, o sea, ese título queda tan bien a Bayley, por Dios. Pero bueno. Tiffany también lo observa con ese ansia y el título va al aire de Final Fantasy, señores. Veremos qué pasa hoy. Veremos quién sale de aquí como la campeona global. Y todo comienza en ya, da comienzo el combate y clothesline. Empezamos fuerte, empieza muy fuerte Tiffany Stratton. Uy, chopi, puñetazo, señores. Lo rebate Bayley ahora. Dijo, uy, falla. Tiffany, puñetazo y clothesline. Que tumba Bayley. Empieza muy, muy, muy fuerte. Dijo, ¿no va a hacer? Sí, sí. El moonsault. Perfecto por parte de Tiffany. Busca la cuenta de rápidamente ya. Vamos con la cuenta de. Nada. Tarda muchísimo el árbitro. Tarda muchísimo en hacer la cuenta y eso hace que Bayley salga nada más empezar ni la cuenta de uno. Bayley contra la esquina. Y ojo, ¿qué hace Tiffany? Puñetazo al pecho, señores, la tumba. Y ahora, uy, se levanta Bayley, puñetazo. Y chop, y otro puñetazo más. Tambalea Tiffany, señores. Se esquiva ahora, ojo, se tienen cogida. Lo va a hacer, va a buscar la suplex por parte de Bayley, perfectamente ejecutada. Y hoy, ahora castiga la nuca de Tiffany Stratton, señores. Y ojo, uy, rodillazo a la boca. Rodillazo a la boca. Y ojo, arrastrando y hoy, codazo a la espalda. Se levanta Tiffany como puede apoyándose en las cuerdas, señores. Empezamos el combate muy, muy fuerte con Tiffany, pero ahora está respondiendo totalmente Bayley. Es un toma y daca continuo. Y ojo que... ¡Uy! Fire codazo y clothesline. Va a buscarlo. Va a buscar otra vez la moonsault. Va a buscar la... ¡Conecta! Me sigue pareciendo increíble los moonsault que hace Tiffany Stratton, señores. No se habla mucho de eso, pero hay que hablarlo más. El Perfect Moonsault es un finisher increíble, pero es que verlo como lo hacen estático es más increíble aún. Se debería valorar esos puntos porque muy pocos wrestlers lo hacen. Muy pocos luchadores y luchadoras lo hacen tan bien como Tiffany Stratton. Punto. Si hay que decir, se dice. Y no hay problema ninguno. Pero volvamos al combate. Después de ese apunte, vemos como Bayley está en las cuerdas. Ojo, la manda contra las cuerdas ahora Tiffany. Nada. Falla. Ojo, qué bonito lo ha hecho. ¡Entró! Y se levanta con totalmente atletismo. Señoras y señores, qué bonito lo está haciendo Tiffany Stratton. O sea, está plantando cara a Bayley, señores. Totalmente, de principio a fin. Y ahora se lo devuelve con los ataques a la nuca. Ojo, que levanta Bayley. Nada, el puñetazo de la campeona global de Final Racing. Ojo, la coge y tiri, perfectamente. Y busca la cuenta de 3 Bayley, señoras y señores. Y ojo, que vamos con... No llega ni a uno. Se levanta Tiffany como puede. Y ojo, la tiene cogida Bayley. La manda contra las cuerdas. Ojo, ¿qué va a hacer ahora? Nada. Uy, la empuja Tiffany, señoras y señores. Y falla el ataque. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo ha hecho Bayley! Atacando y ojora el codazo por parte de Tiffany. Uy, se libera, se llena, es un codazo muy, muy fuerte al abdomen. Ojo, ahora puñetazo va. Puñetazo viene, se acciones. Lo devuelve a Tiffany. Sí, se lo devuelve Bayley. No, la coge Tiffany, se lo devuelve allá. Otro puñetazo más. ¿Para qué? Falla el chop Bayley, puñetazo de Tiffany, señores. No está fina Bayley hoy, no está fina. Y oh, puñetazo perfecto. Mira, la tiene cogida, señores. ¿Qué va a hacer? ¡Oh! ¿Y qué busca? ¿Qué busca, señores? ¿Qué va a buscar ahora? Sí, coge. ¡Y Perfect Moonsault! ¡Uno, dos y tres! ¡Tenemos nuevo campeón global de Fighter Wrestling! Gana Tiffany con un Perfect Moonsault, señores. Muy, muy bien ejecutado. Plantó cara de principio a fin a Bayley. Bayley le plantó cara también. Y señores, aquí la tenemos. La nueva campeona global femenina, Tiffany Stratton. Sí, señor. Enhorabuena a la nueva campeona. A uno de los futuros del roster de Fight Night. Está clarísimo, de la empresa.
damas y caballeros, enhorabuena a Tiffany y os dejamos viéndola cómo celebra esa victoria por el título. Y recordad que ahora tenemos un combate de Austin Theory contra alguien que todavía no sabemos porque es parte de... Vale, creo que Austin se ha equivocado, pero bueno. Ahí. Esta es la sorpresa que tenían en primeras ocasiones. Nah, no creo hasta que lo vea. ¡Adam Cole! Adam Cole va a ser quien se enfrenta a Austin Theory. Adam Cole, baby. Increíble. Adam Cole va a ser quien se enfrenta a Austin Theory por clasificarse por el Money in the Bank. Dios, ha vuelto. Está aquí, señores. Wade Barrett se le está yendo la flapa con fichar a mucha gente, pero es que está fichando calidad pura y dura. Pura y dura, señores. Adam Cole en Fight Night Wrestling. Podemos decir que oficialmente Undisputed Era ha vuelto al 100%. Bueno, nos falta Roderick Strong, pero no sabemos qué es de su futuro, sabemos que es de él. Pero si así lo tenemos hoy aquí mismo, el combate clasificatorio entre Adam Cole, baby, y Austin Theory. Y voy a hacer un pequeño hincapié en el tweet de Action. Yo creo que se ha equivocado porque Dragunov no es campeón. Yo creo que se refiere a Zack Sabre Jr., pero bueno, ha dicho la semana que viene, así que veremos que se le presenta a ese en el ring. Pero, señores, Adam Cole está aquí. Adam Cole está aquí y se va a enfrentar a uno de los grandes luchadores del futuro de esta empresa también, que es nada más y nada menos que el jovencísimo Austin Theory, señores. A-Town Down. No me lo esperaba, o sea. Vale, supuse que algún momento vería a Adam Cole porque antes primero sabía que no iba a ver sola. Pero que vuelva hoy. Hoy. Para clasificarse por el Money in the Bank. No me lo esperaba. No me lo esperaba para nada. Y no se enfrenta a alguien que sea fácil de ganar. Se enfrenta a Austin Theory. O sea, que tengamos eso en cuenta, gente. Que Adam Cole vuelve para su primer combate aquí en Fight Night Wrestling. Y se enfrenta a uno de los futuros de la empresa. A un talento increíble como Austin Theory. Nada. Vamos a disfrutar de que puede ser un combatazo también, y seguro que lo será. Así que nada, gente, a disfrutarlo. Y vamos ahí a ver quién se clasifica, si Austin Theory va por el Money in the Bank o si es Adam Cole, baby. Sí, señoras y señores, Adam Cole, Austin Theory. Empieza el combate. Y clothesline por parte de Adam Cole, señoras y señores. Lo tiene bien rápido ya. Empieza con fuerza Adam Cole. La coge para la suplex. Adam Cole, baby. Pero ojo que Austin Theory va a responder, señoras y señores. Lo tiene cogido en peso y... contra el suelo. Y que hacen Theory, ojo, lo tiene hoy. Castigando el pecho de Adam Cole, señoras y señores. La bienvenida por parte de Austin Theory a Fight Night Wrestling. Y ahora va a castigarle el... ¡Ay! Pisotones con mucha fuerza a la mano, señoras y señores. Seamos realistas. Hay que admitir una cosa y no se admite nunca y no se valora. Austin, ¡ay, Dios, qué patadón! Por parte de Adam Cole, señores. Y ojo, la DDT. Iba a buscar la contra rápidamente. Y ojo, que puede ser ya el combate. No. Tarda mucho el árbitro. Y tampoco se deja Austin Theory. Y a lo que iba yo. Es que no se valora Austin Theory por el talentazo que es. Pero debería valorarse porque... Madre mía, qué combo de Adam Cole, señores.
Y ojo que va a hacer Adam Cole ahora. Ojo, lo tiene cogido, nada, nada. El reversa perfecto por parte de... ¡Uy! Inversa el DDT por parte de Austin Theory sin acciones. Y le va a castigar otra vez el pecho. Sí, pisotones y más pisotones. Austin Theory es un talentazo generacional. O sea, es muy bueno. Es muy bueno. No sé... Yo creo que no se ha sabido llevar mucho. No se ha sabido dar el respeto que se merece a Austin Theory. Pero sea así, es verlo en el ring y sabes que es bueno. Es atlético, es alto, es fuerte. Tiene una movilidad muy, muy buena. Se debería valorar más lo que hace Austin Theory, la verdad. Se debería valorar más. Y yo creo que la abrí muy bien ficha por Final Wrestling porque llevo como campeón. Las cosas como son. Swerve fue muy... Fue un rival muy bueno para él. Creo que le vieron muy bien. Le hemos visto luchar contra otra gente de la que también ha plantado muy, muy, muy y mucha cara. Y ahora estamos viendo aquí, o sea, pudiendo clasificarse para el Money in the Bank, llegar, ganarlo, ¿por qué no? Ya lo ganó una vez, ¿por qué no ganarlo otra? Irá por el título, sorprender a Roman Reigns o a quien sea en ese momento, el campeón, y convertirse en ganador, señoras y señores. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? La cosa es que hoy se enfrenta nada más y a nada menos que a Adam Cole, un Adam Cole que ha sido campeón de NXT. Un Adam Cole que ha tirado combatazos, por Dios. Y un Adam Cole que, ojo, nada, vamos a la cuenta de 3 rápidamente por parte de Austin Theory, que puede dar sorpresa ya ahora. Y no, no llega ni a uno. Y un Adam Cole que yo supongo que, viendo a cómo Andes Pirulera ha ganado ya el título tag team, irá por títulos aquí. No creo que venga aquí a pasearse y a ser un manager, la verdad. O sea, yo creo que venga a venir aquí a por títulos, a ser campeón mundial o campeón global, no, o televisivo, quién sabe. Pero que quiere títulos seguro. Y se ve una forma física muy buena Adam Cole, la verdad. Muy, muy buena, míralo. Puñetazo va, puñetazo viene. Y ojo, uy. Aunque vemos que la brecha de Austin Theory se está haciendo cada vez más, más grande, señoras y señores. Pero aquí nadie falla un solo puñetazo. Aquí nadie falla un solo puñetazo. Y ojo que se enzaza de puñetazos el público, señoras y señores. Y puñetazo va, puñetazo viene. ¡Oh! Y el último de Austin Theory. Y ojo que ahora lo manda contra la cuerda. Lo que quiere coger, no, falla. Y close por parte de Adam Cole. Un Austin Theory que está ya con la brecha muy abierta. Y super kick to Mandic. La cuenta de 3. Y ojo que uno. Ni uno. Es que ni uno, señoras y señores. Ni uno. Y ojo, ¿qué hará Adam Cole? Lo va a mandar contra la esquina. Ojo, pilla carrilla, nada, nada, nada. Lo tiene, lo coge a la cabeza y ¡pum! Y contra el esquinero. Y ahora que busca codazo y otro más, haciendo que caiga Austin Theory. Se sube a la segunda cuerda Adam Cole. ¿Qué hace? Uy, lo señala. Y que busca el splash. Perfectamente ejecutado por parte de Adam Cole, señoras y señores. Y ahora que busca, lo va a coger. ¡Suplex! De Herman Suplex por parte de Adam Cole. Se le ve muy bien, señoras y señores. Sería un sorpresón que llegase, se clasificase al Money in the Bank y encima lo ganara Adam Cole. ¡Y qué super kick, señoras y señores! Sacando las telarañas de la boca de Austin Theory. Pero las cosas como son. Un Adam Cole que está en una forma física espectacular. Pero Okada ya está para ese combate. Okada Adam Cole, combate muy grato de ver. Y veremos qué pasa. Pero joder, qué sorpresa Adam Cole volviendo, señoras y señores. Y ¡oh! Y el patadón Austin Theory. El patadón que lo acaba de noquear. Ojo, el patadón que va a buscar ahora. Lo va a levantar, lo va a levantar. Y... Que busca, nada, nada, nada. Un reversa perfecto y ataca la pierna. Ataca la pierna de Adam Cole por parte de Austin Theory, señoras y señores. No, va a buscar, lo manda contra la esquina, pilla carrerilla y... ¡Uy, la close line! ¡Uy, lo manda!
Pilla, pilla el saltito, pilla el saltito. ¡Oh! ¡Y qué bonito! ¡Uy! ¡No! No llega ni a uno. Y ahora se revuelve a Adam Cole. Se hace una super kick. La super kick que lo tumba. Y dice que se levante, que venga. Ha vuelto Adam Cole con una estamina increíble. O sea, con una resistencia muy, muy buena. Va a coger, ojo, lo sube a la tercera cuerda. ¿Qué va a hacer? Se para una pierna, se para la otra. Puñetazo por parte de Adam Cole. Se sube a la tercera cuerda sin miedo ninguno, con una garra increíblemente alta. Y busca la suplex. Caen los dos. Pero se levanta Adam Cole, señoras y señores. Dice que venga. Ojo, ¿qué va a hacer? Pilla carrerilla y ¡boom! Y ahora, ¿qué va a buscar? Se sube a la segunda cuerda. Dice que se levante. Y ojo. ¿Buscará el Panorama Sunrise? No. ¡Oh! Y encima falla el golpe. Pero da igual. El puñetazo. El patadón, perdón, por parte de Adam Cole. Porque todavía seguía aturdido. Y ojo. ¡Oh! ¡Qué patada la nuca! Acaba. Eso puede acabar carrera. O sea, que tener muchos más patadores. Pero. ¡Y castiga la pierna, señores! Y Austin Theory no puede apenas levantarse. Y ojo. Que Adam Cole, que va a buscar ahora, busca la esquina otra vez, señores. Busca la esquina otra vez. Se queda observando. Y no, el patadón por parte de Austin que le responde. Ojo, falla ahora. Y el patadón lo va a buscar. Pilla carrerilla. ¡Lazo! Por parte de Adam Cole. 1, 2, 3. Tenemos clasificado para el Money the Bank masculino, señores. Adam Cole, ante toda sorpresa, haciendo su debut hoy aquí en Fight Night Wrestling, se clasifica en un muy, muy buen combate por parte de ambos para el Money in the Bank de Londres, señores. Es el segundo clasificado. Tenemos a Okada y a Adam Cole, señores. Durante todas estas últimas semanas tendremos más combates clasificatorios, pero hoy, enhorabuena a Adam Cole, baby.